she'll die alone, as will you. Could never. Nacida con la habilidad de manejar la magia caótica, ella es Scarlet Witch. ¿Qué onda, colectores? El día de hoy traemos una nueva revisión al canal y se trata de una figura muy especial y que es una Tamashii Web Exclusive. Así que pues bueno, por eso vemos que trae su cajita café y vamos a comenzar con el review. Y en esta ocasión vamos a revisar la figura de Scarlet Witch o la Bruja Escarlata. Recordemos que ella hace poco tuvo su serie de WandaVision que acabó y fue muy famosa en todo el mundo, le gustó. Y pues bueno, particularmente a mí me encantó, no sé, algunos dicen que no, pero bueno, ahí está la figura. Esta es la versión de Infinity War. Recuerden que Bandai ha lanzado dos figuras de esta, Infinity War y Endgame. Esta es la de Infinity War, que viene en una caja más pequeña. La caja es como la de cualquier otra SH figure. Ahí podemos ver los logotipos de Bandai, Tamashii Nations, Tamashii Web Exclusive y Tamashii Qualities. La imagen de la Bruja Escarlata, la ventana transparente, los logos de SH figure, Scarlet Witch, Infinity War. Por la parte de atrás pues podemos observar ahí las imágenes o las poses que podemos representar con esta figura, que se ve muy padre, instrucciones que jamás le prestamos atención. Más imágenes del logo de Avengers Infinity War, Scarlet Witch, SH Figures, la A de Avengers. Y pues bueno, esta es la cajita de esta figura que viene en una caja más pequeña porque es la versión número 1. Ya fuera del empaque podemos observar que la figura de Scarlet Witch viene contenida en un único blister. Ahí vemos cómo viene acomodado. Es un blister muy sencillo y muy pequeño porque pues esta figura no trae muchos accesorios. Lo suficiente como para poder realizar tus poses favoritas. Retirando la tapa del blister, pues ahí vemos que atrás está su bolsita protectora en lo que es la cabeza, pero pues vemos todos los accesorios en colores rojos muy bonitos y colores cafés bastante buenos. Vemos ahí los tonos de las botas, la verdad es que la figura luce estupenda a simple vista. Analizando a detalle la figura, pues ahí podemos ver que pues viene bien detallada, viene bien realizada, yo creo que se ve bastante bien. Vemos que las botas pues vienen pintadas como con una pintura glossy que hace que brille. Y la chamarra, la verdad es que sí simula ser pues cuero, parece que es de cuero, se ve bien padre, el pelo se ve muy bien detallado. La verdad es que esta figura pues tiene un buen trabajo de pintado y de esculpido. Vemos que la figura puede rotar la cabeza relativamente a los lados por el cabello, pues como es largo, obviamente no permite hacer mucho. Puede moverla de adelante y hacia atrás y eso es prácticamente todo. El cabello pues tiene una articulación que permite moverlo un poco y pues bueno,
La mano puede agotar totalmente el brazo, vean, lo puede levantar y lo puede girar totalmente en 360, puede flexionar el codo y puede girar su mano en 360. En la parte de la que es el tronco, vemos que ahí tiene en el abdomen una articulación, pero por la gabardina pues no permite mucho movimiento, pero sí se puede girar hacia los lados. Lo mismo en la parte de la cintura. Vemos que puede levantar bastante bien la pierna, no puede hacer un split hacia atrás por la gabardina, pero sí se puede medio abrir un poco porque pues por los lados tiene la gabardina igual. Puede flexionar la rodilla y también puede pues girar lo que es la pierna en 360 y también puede mover lo que es el tobillo hacia un lado, hacia el otro y el empeine. Eso es típico ya en las características figuras de Bandai, que todas mueven el empeine bastante bien. La figura luce bastante genial, luce bastante bien realizada. La mía vino un poquitín floja, siento que vino un poquitín floja, pero nada que no se pueda solucionar. Esta pieza trae 4 pares de manos, ahí vemos unas con las manos semiabiertas, de hecho traen estas como un orificio para colocar los efectos, otras muy parecidas pero sin este orificio, unas totalmente abiertas y una más o menos abiertas. Lo malo es que vienen un poquito mal pintadas, no traen ni siquiera las uñas rojas pintadas como en la película. Esta pieza trae 2 expresiones faciales, ahí vemos que son iguales, solamente que una tiene los ojos viendo hacia el frente y una hacia los lados. Y 2 cabellos, uno digamos con los mechones hacia adelante, uno con el mechón relativamente hacia atrás para las poses. Y con los efectos pues nos trae 3 efectos, ¿no? Uno largo para poner como que está atacando lanzando un gallo y 2 pequeños para las manos. La figura de Scarlet Witch luce fantástica, el pintado es excelente, ahí vemos que se ve bastante genial. A mí me gusta cómo se ven los efectos que le pusieron, solamente que me hubiera gustado que fueran un poquito, pues como que las flamitas un poco más grandes, porque pues siento que se ven como muy pequeños en las manos. Y Marvel Legends de hecho había sacado unos con su Scarlet Witch que se enredaban en lo que es todo la mano y quedaban mucho más padres porque parecía que el poder estaba desarrollándose. Esta figura la verdad es que no tiene nada que pedirle a la versión de Marvel Legends ni viceversa, ambas lucen genial. De hecho yo tengo la de Marvel Legends y en su momento cuando salió y de hecho hasta la fecha se sigue viendo genial esta pieza, no desmerece nada. La figura me gusta mucho, como comenté los efectos, pues bueno, se colocan en las palmas que tienen un pequeño agujerito y los efectos tienen un pequeño peg para colocarlo. El único detalle que no me llamó tanto de ese sistema es que pues apenas mueves un poco las palmas, pues se terminan saliendo. Pero fuera de eso no hay ningún problema. La ventaja es que lo que son los efectos pues vienen de un plástico flexible, lo que permite manipularlos bien sin que tengas el temor de que se te vayan a romper las flamas o algo así. La Marvel Legends me gustó igual el sistema que trae de efectos, ya que los colocas en las manos y pues no hay como que tanto problema en ninguna figura. La figura de Scarlet Witch, la verdad es que me gustó mucho la Bandai, de hecho con la opción de los flequillos, cosa que no trae la Marvel Legends, pues bueno, se la rifa ya que puedes poner alguna pose un poco distinta. Lo que no me gustó es como que los rostros, porque son totalmente iguales, solamente que uno tiene los ojos al frente y uno la vista hacia un lado. Siento que hubiera estado más padre que trajera uno pues como de acción, un poco como que le va abriendo la boca gritando a la hora de poner sus ataques. Siento que se hubiera visto mejor, pero bueno, Bandai así es, de repente no le invierte mucho, solamente pintó los ojos de diferente posición y pues prácticamente según ellos ya nos dieron un segundo rostro. De hecho, Bandai hizo un poco de chafa ya que nos lanzó una segunda versión de esta pieza. La segunda versión que Bandai nos lanzó de este personaje realmente es completamente igual en cuanto al esculpido y en cuanto al pintado. Lo único en lo que cambia es en los accesorios, ya que nos trae un tercer rostro, que es con los ojos rojos como cuando enciende su poder. Nos trae los mismos efectos, este como de rayo, las flamitas, pero además nos trae un efecto de flama como en el que en su momento trajo el Doctor Strange o que hemos visto con otros personajes y que se ha vendido por aparte, en este caso de color rojo. Fuera de eso, la figura es completamente el mismo esculpido, no trae nada fuera de lo común. Y pues bueno, fue una jugadeta que Bandai nos hizo al lanzarnos esta figura como estilo Endgame. Pero pues bueno, ya saben que Bandai normalmente tiene el vicio de hacer ese tipo de cuestiones. Si tú estás pensando comprar una figura de SH Figure, yo te recomendaría más la otra, la de Endgame.
Yo la verdad tengo esta porque en su momento no había salido la de Endgame, así que pues bueno. Pero pues bueno, si me das a escoger, yo prefiero la otra. Pero pues bueno, ya cada quien, igual quieres tener todas las versiones que han salido, ahí depende de ti. Hay gente que es fanático solamente de este personaje y es muy válido que tengas todas las versiones que hayan salido con la de WandaVision, que va a salir en Marvel Legends muy pronto. Entre las tres versiones, la de Marvel Legends, la de Endgame y esta, yo te recomendaría, bueno, si tú quieres tener una versión de la Bruja Escarlata, te recomiendo más la de Endgame por ser más completa en cuanto a accesorios. ¿Y a ti qué versión de la Bruja Escarlata o de Scarlet Witch te gusta más? ¿La de Marvel Legends que viene con el pack de Vision, esta que es de Infinity War o la versión de Endgame que trae más accesorios? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, déjanos tu like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Bye, collectors!